Hola, soy Temporal 72, espero que estén teniendo un muy buen día y bienvenidos a un nuevo episodio de Temporal Reactions. Bueno, muchas gracias por su paciencia, ya estoy de vuelta en mi casa. Sé que extrañaron el jam en el de la semana pasada, pero muchas gracias por su entendimiento. Ya estoy de vuelta y vean, con un nuevo tatuaje y todo. Si acaso esta es la letra de una de mis canciones favoritas de Richie Kotzen, me llega mucho al corazón. Bueno, acá estaba viendo que la siguiente canción que sigue se llama Zero O'Clock, pero estaba viendo que no tenía ningún video ni nada. Entonces por hoy la voy a escuchar en Spotify. Y voy a dejar la de On que les dije con mi hermano, pues para el final, porque ahí está con la versión con la de Sia. Entonces ahí la podemos escuchar los dos, a ver qué pasa. Antes de empezar, si quieren apoyar el canal, está mi Patreon. Ahí pueden encontrar videos que están bloqueados por YouTube. Por ejemplo, ahí está subido el de One Ok Rock, que no me lo dejaron. Y también tienen más poder de votación en las reacciones de los días lunes, martes y sábados. Entonces, si les interesa, el link está acá arriba. También no se les olvide suscribirse al canal. Déjenme saber qué opinan en sus comentarios o recomendaciones. Y ya que estoy de vuelta en casa, me voy a adelantar con los comentarios, no se preocupen. Y bueno, también están mis redes sociales. Está TikTok e Instagram, que las voy a retomar. Y también está mi canal de Twitch, el que estoy haciendo los envíos. Y ya, este fin de semana ya va a ser el envío con ustedes. Entonces, teniendo en cuenta los comentarios de los dos videos anteriores, y déjenme también en estos, ¿qué álbum debería escuchar? Quiero escuchar uno que no sea de BTS, por toda la atención que les estoy dando. No sé, me gustaría el resto como uno de Mamamoo, algo así. Entonces eso sería, déjenme saber si prefieren el sábado o el domingo. Va a ser a las 6 de la tarde, hora colombiana. Entonces los espero allí, déjenme saber. Y bueno, sin nada más que decir, vamos, esto es BTS Zero O'Clock. Vean, acá está la pestañita del Spotify. Listo, entonces vamos de una, a ver qué sucede. Bueno, ese tipo de progresión me recuerda también al mismo tipo de progresión de los del B, de Life Goes On, porque usan como el mismo acorde que les conté, que es el cuarto menor. Ese. Esa gruerita relajada. Me gustó cómo usaron el hi-hat de la batería electrónica para que todo creciera un poquito. Fíjense acá, cómo está todo el ambiente, cómo está la batería. Y luego entra. Eso le da como cierta sensación, como de movimiento, diría yo, como para que se desarrolle más la canción. Vean. Acá. La verdad que le pusieron como unos padsitos, como unos sintetizadores. Esa guitarra está chévere, que la metieran. Está relajante. Oh,
Esa guitarra me gusta mucho. Sí, tiene el mismo tipo de vibra de Life Goes On. Igual es distinta. Puente. Chévere. Uy. Ese puente estuvo muy chévere. La producción de acordes. Y el grito al final conectando con el último coro. Bueno, me gustó. Bueno, vamos a llamear. Oh, casi me tocó el tatuaje. Bueno, esa es la melodía, entonces. Déjenme ver en qué tonalidad está. Listo, sí, está en do sostenido mayor. Y cuando hace el acorde este que les digo, entonces al final hace. Listo. Entonces hagámosle de una. Thank you.
Listo. Uy, sobre eso está más difícil improvisar por ese cambio de acorde, porque es que si uno toca cambiar de escala, básicamente, como pensar en la escala de do sostenido mayor, que es esto. Y después en este acorde, es decir, este es de do sostenido mayor, pero este es de do sostenido menor. Entonces uno tiene que pensar como en las alteraciones. Bueno, do sostenido mayor, después se vuelve do sostenido menor, que suena muy distinto. Entonces es más que todo como la diferencia como entre esta nota y esta. Es lo que le da como la diferencia si uno va a improvisar. Y hubo pedacitos que se me salió, como que pensé en la otra escala cuando no era y me equivoqué, lo siento. Pero bueno, como hago en estos jams, pues es como una improvisada así, sin aprenderme bien la canción ni nada, entonces sí. Pero creo que sí lo disfruto. Bueno, ahora veamos la letra. Esperen un momentico. Listo, acá vamos con el confiable canal de Monlyrics. Acá no dice nada raro en la descripción. Bueno, entonces de una, hagámosle. Dicen que te sientes triste sin alguna razón en particular. Dicen que tu cuerpo pesa. Y pareciera que todo el resto puede continuar su vida con normalidad. Mientras yo, sin importar cuánto me arrastre, no logro avanzar. Siento que jamás probé ponerme a la corriente. El mundo entero me parece un fastidio. Sigo topándome con obstáculos en el camino. Mi corazón se aprieta en mi pecho y me cuesta hablar. Me pregunto por qué, si siempre doy lo mejor de mí. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Llego a casa y me recuesto en la cama. Mi cabeza da vueltas, pienso si todo fue mi culpa. La noche se siente tan inquietante, volteo a mirar el reloj. Queda poco para la medianoche. ¿Ir a cambiar algo? Probablemente no. Estaba re triste, pero al menos sé que este día llegará a su fin. Cuando los manicillos del horror se encuentren, durante un efímero segundo, el universo se detendrá al hacer un punto. Ok. ¿Y te sentirás feliz? Ok. ¿Te sentirás feliz? Como la primera capa de nieve, como un aliento de aire fresco. ¿Y te sentirás feliz? Comenzando desde cero. Ah, ok, creo que ya lo entiendo. Intento convencerme de que no es tan grave y la vida sigue. Pero no es tan simple como eso. ¿Eso es mi culpa y hice algo mal? La única respuesta que obtengo es el eco de mis propias palabras. Mi boca se me repuso en la cama. Mi cabeza da vueltas, pienso sin todo fue mi culpa. Bueno, y yo creo que se repite. La noche se siente tan inquieta, te voy a mirar al lado. Ay, yo creo que es el mismo precoro. Sí. Ya es lo mismo. Veamos el coro. Este, el puente. Junto mis manos y pido por un mañana que me traiga más risas, para que las cosas mejoren para mí y para que cuando esta canción termine, una nueva comience a sonar. Espero que todo pueda ser un poco más feliz. Ok, la entiendo. Creo que esa la entendí bien. No es como tan profunda, pero está bien bonita. Bueno, de hecho, creo que la letra hace mucho coherencia, como se siente como el ambiente de la música. La música se siente como muy, un poco como melancólica, triste, pero con cierto tono de esperanza.
Y creo que eso también ayuda al resto, como lo que les decía, como ese acorde rarito que suena así, que es un acorde menor. Básicamente, lo que es raro de ese acorde es que es un préstamo modal. Entonces es como si estuviera en la escala mayor normal y la escala mayor le tomara prestado un acorde de la escala menor. Entonces eso hace que suene así triste. Pero esa dualidad entre la escala mayor que generalmente suena feliz y la escala menor que generalmente suena triste, esos préstamos hacen también que ocurra como ese tipo de cosas en la canción, yo creo, musicalmente. Pero también lo aprovechan un poco con la letra. Entonces está interesante. Aparte, bueno, también el coro refleja como esa pizca de esperanza, que todo va a estar mejor. Mientras que los versos sí es como de una persona como, no sé, como un poco cansada, de pronto un poco destruida, agotada, no sé. Pero está bien bonita. Tiene como un mensaje bonito, como que todo se va a poner bien. Hay una canción, no sé si les interesa. Si quieren, se las dejo en la descripción. Hay una canción de una de mis bandas favoritas que se llama Alter Bridge. Se llama All Ends Well. Y básicamente es la misma cosa, pero es como de alguien diciéndole a alguien que quiere que ojalá le pudiera dar como esas palabras de aliento que esa persona necesita, pero que lo único que él puede decir es que todo va a terminar bien. Que él sabe que siempre todo termina bien. All Ends Well. Sí, si tienen tiempito para escucharla, ahí se las dejo. Es bien bonita. Y el coro es una cosa increíble. Miles Kennedy canta muchísimo. Y bueno, yo creo que eso sería todo por hoy. Entonces, este fin de semana será el stream con ustedes. Déjenme saber si el sábado o el domingo. También únanse a mi Discord para tener las noticias de ese Twitch y todo. Ahí los dejo en la descripción. Ahí lo estoy terminando de organizar todo para que ustedes sepan. Y en el Discord también van a ver noticias del canal en general. También pueden dejar sus recomendaciones. Igual yo tengo mi lista, pero pues ahí también me pueden dejar para todo lo que necesiten y lo que quieran decirme. No se les olvide mirar el Patreon si están interesados. Bueno, entonces eso sería todo por hoy. Entonces espero que estén muy bien, que tengan un muy buen fin de semana y los veo en el siguiente video.